Estamos de nuevo con Emilio Carrillo. Buenos días, Emilio. Hola, muy buena, Francés. En este caso, en ocasión de su nuevo libro, Consciencia, del cual se tratan muy distintos aspectos, ¿no?, de la consciencia en relación con nuestras vidas y en muchos ámbitos de la vida. Diría que tal vez el punto de partida o fundamental viene a ser el de conocerse a sí mismo, ¿no? La diferencia que tú haces entre que veamos la diferencia entre el conductor que somos, que se ve conducido por la consciencia, y el coche, que tú defines como el yo físico, mental y emocional, y que básicamente conocerse a sí mismo es un poco como ser consciente de esta distinción, ¿no? Pero tú, cuando afirmas esto y nosotros que lo aceptamos a nivel filosófico, supongo que no por eso nos conocemos ya a nosotros mismos. Entonces querría que me dijeses un poco cómo llevamos esta nueva comprensión o este nuevo estar de acuerdo con esta afirmación a convertirlo en algo realmente vivo y vivenciado, que realmente sea la transformación anhelada, ¿no? Sí, efectivamente, Francés, se trata de transformarlo en algo vivo, en algo, como tú dices, vivenciado. Si es simplemente una reflexión intelectual, de poco nos va a servir, ¿no? Como tú has apuntado, el libro, con ese título global de consciencia, tiene distintos capítulos donde se enfoca la consciencia sobre muy diversos asuntos. Asuntos que tienen que ver con nuestro día a día. El libro arranca con la toma de conciencia, con la consciencia acerca, por ejemplo, de lo que es el sistema socioeconómico en el que estamos, la economía en la que estamos. Igualmente, intenta profundizar cuáles son los hilos que manejan el mundo, que manejan la economía, que manejan la sociedad y que, por tanto, nos están afectando a todos en nuestro día a día. Y a partir de ahí se plantea el qué hacer, que yo creo que lo que tanta gente hoy día, ante lo que estamos viviendo, ante lo que estamos percibiendo, se está preguntando el qué hacer. Y precisamente en la respuesta al qué hacer es la toma de conciencia sobre lo que realmente somos. Y a partir de ahí, de esa toma de conciencia, que como comentabas tú y como comentaba yo, no puede ser teórica, sino que tiene que ser vivencial y experiencial, ir viendo cómo esa toma de conciencia se va palmando en temas muy diversos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con poner la mente a nuestro servicio, es uno de los capítulos, ¿no?, que tiene el texto, o cómo enfocar, por ejemplo, la educación, o cómo enfocar la enfermedad, o cómo descubrir los dones y talentos y llevarlos a nuestra vida cotidiana, o cómo vivir la sexualidad, o la conciencia llevada a las aportaciones que hoy está haciendo la ciencia en campos muy diversos, ¿no? Todo eso engloba la conciencia y tiene que ser algo experiencial. El conocimiento de uno mismo, con el símil del conductor y el coche, se puede entender bien desde la mente, pero claro, a partir de ahí hay que bajar la pelota al suelo. Y para mí, bajar la pelota al suelo, como primera, para ir entrando en calor en nuestro coloquio, yo diría que se trata de darte cuenta de que cuando, sabiendo que somos un conductor encarnado en un coche, cuando sabiendo que somos más, por tanto, que el yo físico, mental y emocional que utilizamos para experienciar esta vivencia humana, cuando eso te das cuenta, dejarte de identificar con el coche, reconocerte en nuestra profunda divinidad, en nuestra profunda eternidad, en nuestra profunda infinitud, el recordar que, aunque estamos aquí encarnados en un mundo, en un plano donde rige el tiempo y el espacio, nosotros realmente, en lo que realmente somos, como realmente existimos, estamos más allá del tiempo y del espacio, y a partir de ahí, la libertad, la confianza y la aceptación que eso te provoca, lo cual a su vez se desparrama en muchas facetas de tu día a día. Tal como yo lo percibo y en el texto me detengo, cuando hemos andado por la vida identificados con el yo físico, mental y emocional, creyendo que somos en definitiva el coche, lo que está provocando eso en nuestras vidas es fundamentalmente miedo. Hay miedo. Hay miedo a la muerte, porque el coche sí tiene sus días contados, no tiene la eternidad y la infinitud del conductor que somos. Y si te identificas con el coche, claro, empiezas a tener miedo a la muerte. El miedo a la muerte provoca a su vez miedo a la vida. El miedo a tu muerte, el miedo a la muerte de los seres queridos,
hace que te vayas paseando por la vida con miedo, como si la vida fuera una especie de francotirador que en cualquier momento te puede dar el susto, te puede sorprender negativamente, ingratamente. Y a partir de ahí, el miedo a la muerte que te provoca miedo a la vida, hace que, en segundo lugar, no tengas confianza en la vida. La confianza para mí es fundamental. La práctica cotidiana que el libro alienta es precisamente confiar en la vida. Pero claro, cuando se está identificado con el coche, con nuestro mundo físico, con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo mental, como consecuencia del miedo al que he hecho referencia, no se confía en la vida, se desconfía en la vida. Y la desconfianza en la vida finalmente lleva a la queja, que es, yo diría, que una de las características más comunes del ser humano actual de manera mayoritaria, la queja. El estar siempre quejándose por algo, el estar quejándose de cosas que pasan en tu vida, el estar quejándose de cosas que pasan en el mundo. Y eso hace que estés viviendo tu día en absoluta inquietud, una queja que te provoque inquietud. Frente a esa forma de vida, y estamos hablando, por tanto, de algo vivencial, frente a esa forma de vida, lo que el libro aboga es, desde el reconocimiento y el recuerdo de lo que realmente eres, olvidar los miedos. Decirle adiós a esos miedos que han estado presentes en tu vida. Ya no hay miedo a la muerte, ya no hay miedo a nada que tenga que ver con la vida, porque la vida se acepta en su totalidad. Ya no dices, hay una parte de la vida que me gusta, pero hay una parte que no me gusta, ¿no? Te das cuenta de que la vida es una, que la vida no puede ser rota para que tú desde la mente la califiques a una parte de buena y a otra parte de mala. Las hace tuya plenamente a la vida, y esa vida, una vez que la hace tuya, confías en ella. Y en lugar del miedo aparece la libertad, que es precisamente la ausencia de miedo. En lugar de la desconfianza aparece la confianza, y en lugar de la queja aparece la aceptación. Una aceptación que no tiene que ver con la resignación, ni con la impotencia, ni con el encogimiento de hombro a modo de, bueno, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Una aceptación que es consecuencia de la confianza. Y esa aceptación, consecuencia de la confianza y con el telón de fondo de la libertad y de la ausencia de miedo, es lo que permite vivir de una forma totalmente distinta. Es lo que permite darte cuenta de que es una gran verdad esa frase que a mí tanto me gusta repetir, que lo único que andaba inquieto en la creación eres tú. Entonces te das cuenta que efectivamente todo está en su sitio, todo encaja, nada sobra ni falta, todo tiene su porqué y para qué, y lo único que andaba desajustado en la locura de la mente, en intentar discernir tú desde tu ego, desde tu yo físico, mental y emocional las cosas, lo único que anda inquieto eres tú. Y uno de los leitmotivs, ¿no?, presentes en el libro es el hecho de que no nos preocupemos por el qué, por los qués de la vida, porque siempre van como en su sentido, en el proceso consciencial evolutivo. Y en cambio nos centremos en el cómo vivimos ese qué, ¿no? Es como si los qués, en cierto sentido, siempre fuesen perfectos o por lo menos tuviesen su sentido. Aquí, a mí se me ocurre la siguiente reflexión respecto a esto de los qués de la vida, ¿no? Porque también hablas de que puede ser como que sigamos un rumbo distinto en la vida de aquel que de algún modo planeamos o planificamos antes de encarnar. Una metáfora que utilizas varias veces, ¿no? Imagínate que encarnamos para ir en el coche de Barcelona a Sevilla y resulta que lo estamos utilizando para ir de Barcelona a París. Y entonces ya no vamos siguiendo como este plan que nos forjamos inicialmente, ¿no? Entonces yo lo que reflexión a partir de aquí es que los qués que yo me encuentre en la vida, si estoy yendo, entre comillas equivocadamente, de Barcelona a París, esos qués que me encuentre, ¿no serán, te pregunto, como qués motivados por el coche y no por el conductor, ya que el coche está yendo para donde no tiene que ir, diríamos? Y entonces, de algún modo, estemos en un terreno como más azaroso, ¿no? Porque no estoy siguiendo como ese plan de ir de Barcelona a Sevilla, sino que estoy yendo hacia París. Entonces, los qués que yo viva y origine a partir de este rumbo equivocado, ¿pertenecen igualmente a ese qué en el que podemos confiar enteramente? No sé si me pillas en el sentido. Sí, perfectamente, lo entiendo perfectamente. Para ir por partes. La vida
la de cada uno, la estamos creando continuamente cada uno. En la vida no hay casualidades. Todo lo que ocurre, sin excepción, desde una situación, un hecho, un encuentro, un desencuentro, todos esos qués a los que tú haces referencia, lo estamos creando nosotros. Tal como lo percibo, Francés, los qués, da igual su color, da igual que la mente diga que son positivos, negativos, las experiencias en definitiva que vivimos, los qués que vivimos en la vida, son siempre generados, tal como yo lo percibo, por el conductor. Tal como lo siento, el coche no tiene capacidad de creación. Perdón, pero si el coche, si hemos perdido la dirección del conductor y es el coche el que va a ciegas y se choca contra otro. Tampoco. Estás siendo tú, siempre eres tú, el conductor que eres, que hay que recordar que cuando encarnamos en la vida humana, como tú muy bien has dicho, lo hacemos para desplegar unas experiencias, para vivir unas experiencias. Pueden ser, por ejemplo, las experiencias, siguiendo el símil que tú proponías, las experiencias que devienen de hacer el trayecto, el viaje de Barcelona a Sevilla, con todo lo que eso supone, ¿no? Con los 1000 kilómetros en número redondo, paso a paso, metro a metro, kilómetro a kilómetro, lo que supone vivir eso, todas esas experiencias. Pero es cierto que en la creación todo es amor. Y debido precisamente a ese contexto de amor que todo lo llena, hay libre albedrío, no hay predeterminismo. Y en el plano de luz, antes de encarnar, podemos decir, voy a encarnar para vivir unas determinadas experiencias. Pero cuando estás aquí, en libre albedrío, puedes irte hacia unas experiencias distintas. En lugar de hacer el trayecto de Barcelona hacia el sur, puedes coger el trayecto de Barcelona hacia el norte. Eso sí, el conductor que eres, te va a ir planteando en la vida unos qués que están orientados a que tú estés alineado aquí y ahora con las experiencias que elegiste en el plano de luz. No es que te esté obligando, porque tú tienes libertad para irte para otro lado, pero en las circunstancias vitales que tú vas generando, sí hay señales, son como señales para que te des cuenta que te estás apartando del camino que tú habías elegido en el discernimiento del plano de luz y que ahora has cogido un trayecto distinto una vez que estás encarnado en este plano denso. Cuando tú te encarnas y vives las experiencias alineadas con lo que elegiste en el plano de luz, la vida entera te das cuenta que es como si estuviera también alineada. Es decir, no hay turbulencias, las cosas fluyen con facilidad. Los proyectos que surgen del conductor cuando son realmente alineados con tus experiencias elegidas, esos proyectos, esas iniciativas, van desplegándose con facilidad. Es como si no hiciera falta esfuerzo. Son esas cosas que yo creo que a todos nos han pasado en la vida, a mí me pasa con mucha frecuencia en la vida, donde, oye, ¿con qué facilidad se ha plasmado esto? ¿Con qué facilidad ha surgido? ¿Con qué facilidad ha cristalizado? ¿Con qué facilidad todo ha ido encajando? ¿Con qué armonía las personas han ido apareciendo? ¿Con qué armonía las situaciones han ido desplegando? Y uno incluso a veces se sorprende, ¿no?, de lo fáciles que son las cosas, pero esas cosas que tú estás viviendo son fáciles porque tú lo estás generando desde el conductor que eres y están perfectamente alineados con lo que era tu objetivo de experiencias vividas en este plano. Cuando empiezas, vamos a ponernos en el escenario contrario, cuando una vez aquí, como no hay predeterminismo, tú empiezas a irte por un camino distinto, en tu vida empiezan a suceder cosas que estás creando tú también desde el conductor, pero que son como señales para que te des cuenta de que ese no es el camino. El camino, en lugar de ser fluido, empieza a ponerse cuesta arriba. Empiezan, por ejemplo, a aparecer enfermedades. Las enfermedades, no me atrevo a decir que todas, pero vamos a decirlo, con muchas de ellas, tienen, las que no son terminales, tienen un porqué y un para qué que suele estar relacionado precisamente a que te des cuenta de que te estás yendo por un sitio distinto. Esa gripe, esa torcedura de tobillo, ese esguince de brazo, no sé, y enfermedades también más graves, yo digo que en la medida en que te vas apartando más, las señales que tú vas enviándote a ti mismo, las señales que el conductor va enviando a la vida para que incluso la mente se dé cuenta, son cada vez más potentes, son cada vez más fuertes, para que te pares.
son qué, son hechos, son situaciones que tú estás creando. Insisto, la enfermedad es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos y que están orientadas a que te pares, a que diga, bueno, a ver, vamos, voy a guardar un rato de silencio, voy a encontrarme conmigo mismo, porque aquí hay algo que no está ajustando. Cuando se producen situaciones en nuestra vida de turbulencias, situaciones que nos producen dolor, desarmonía, que nos producen sufrimiento, que nos generan enfermedad, ¿no? Todo eso también lo estamos creando nosotros, pero lo estamos produciendo, lo estamos provocando para que incluso desde la mente nos demos cuenta de que ha llegado el momento de replantearnos qué estamos haciendo con nuestra vida, por dónde estamos yendo. Y como te decía anteriormente, cuando sucede todo lo contrario, cuando estás alineado con tu propósito de vida, con las experiencias que iba a desplegar, estás sano, no hay turbulencias, todo se va desplegando en armonía y las iniciativas, los proyectos, las cuestiones que te van planteando van fluyendo con mucha facilidad. Tal como lo percibo, la clave de la vida no está en ese sentido en el qué, en cuanto que el qué lo estás generando tú desde lo que realmente eres, aunque tu mente no lo entienda. Entonces, como lo estás generando tú desde el discernimiento profundo de tu sabiduría innata, yo a mi mente en particular, en mi práctica cotidiana, yo a mi mente no le consiento que se plantee preguntas acerca del qué, porque yo sé que lo estoy generando yo, no mi yo físico, mental y emocional, no mi mente con sus decisiones mentales, sino que lo estoy generando yo desde lo que realmente soy. Y a partir de ahí no le consiento a mi mente que empiece a interrogarse, a preguntarse, a volverse ahí loca en torno a... No, yo sé profundamente que todos los que lo estoy generando yo, los que son de armonía y los que son de desarmonía, los que son blancos, los que son negros, todo lo estoy generando yo. Y desde el punto de vista del conductor que soy, lo único que me interesa es el cómo vivo el qué, porque el cómo es la manera en la que le saco jugo a la experiencia. Es como si la experiencia fuera una naranja, como si fuera un limón, y hay que sacarle el jugo para que precisamente me aporte mi proceso conciencial y evolutivo. Es para lo que he encarnado, para vivir esas experiencias, para nutrirme de esas experiencias, para sacarle el zumo a esas experiencias. Entonces, claro, si estoy obsesionado con el qué y me paso el día quejándome o no quejándome, que si esto, que si aquello, que si hago, que si dejo de hacer, se me escapa la experiencia entre los dedos. En cambio, cuando doy por hecho, porque lo sé en mi sabiduría innata, de que el qué lo estoy provocando yo y ya no me hago preguntas acerca de ello, y toda mi conciencia, toda mi atención se centra en cómo vivo el qué. Es decir, en cómo le saco ese jugo a la vida, cómo le saco ese zumo. Y ese zumo me nutre consciencialmente y está alineado con las experiencias para las que yo encarne. O sea que la cuestión no es tanto el qué, sino el cómo vivo el qué. Por resumirlo de alguna forma, no el qué, sino el cómo vivimos el qué.